Bueno, pues hola, como siempre, un video más. Aquí andamos recorriendo los rinconcitos, pueblos, municipios y otros lugares de aquí de Huehuetenango. Hoy ando aquí en Santa Bárbara. Hoy me toca hacer una caminata larga, pero pues el camino está muy bonito y les quiero hacer un video del recorrido del lugar, porque caminar en el bosque está muy bonito. Y ustedes que andan ahí en la cama, en el sofá, enchamarrados, quiero que lo disfruten juntamente conmigo a dar un paseo en estos lugares hermosos del planeta Tierra. Acompáñame. Lo que pasa es que lo que acabo de notar es de que el camino este que va por aquí pasa siempre por este riachuelo, y hay unos lugares bonitos, como podrán ver. Siempre estoy cruzando de un lado para otro. Por cierto, ya casi vamos llegando a los 1200 suscriptores. Gracias por suscribirse, denle un buen like. Quiero mandar un saludo ahí a todos los amigos que miran allá en la Unión Americana, en Estados Unidos. Sé que muchos me ven de Estados Unidos y a veces se recuerdan por su lugar de origen, porque he visitado muchos municipios de aquí de Huehuetenango. Pero si quieren que vaya a algún lugar en específico, no olviden dejarlo en los comentarios, porque a veces voy a muchos lugares y no lo grabo. Por ejemplo, ahorita estoy aquí en Santa Bárbara. De repente alguno conoce esta vereda, esta aldea, no sé, caserío, Tocail. Ahorita les grabo la escuela. Ya voy llegando a la carretera. Y pues saludos a donde quiera que me miren. Bueno, ya salimos a la carretera secundaria. Esta es no es la carretera principal. Por allá pasa la carretera. Ahorita les grabo un poquito. Ya vamos llegando. Ya, verito. Thank you.
Pues así fue nuestro pequeño recorrido del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que le hayan disfrutado de este pequeño lugarcito muy peculiar, el pequeño riachuelo. Y pues gracias por esos likes que siempre me dejan y los comentarios. Aquí me despido, espero que les haya gustado este pequeño video. No olviden suscribirse. Saludos.